Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par, ¿verdad? Así que entre 2. 28 entre 2 es 14, 70 entre 2 es 35. 14 todavía se puede entre 2, pero 35 ya no, entonces ya no, porque ambos se deben de poder. Tampoco se pueden entre 3 ni entre 5, pero sí entre 7 se pueden ambos. 14 entre 7 es 2, 35 entre 7 es 5. 2 y 5 ya no se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? De abajo, por eso queda ahí y se multiplica lo que está a este lado. 2 por 7, 14, y esto es la respuesta.